Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Séptima temporada, increíble, cómo nos gusta hacer este programa. ¿Cómo estás, Andy? Séptima temporada, no lo puedo creer. Y contento, como siempre, haciendo este programa con tanta rigurosidad, pero también con mucho cariño y mucha pasión. Creo que si supieran el amor que le pone la producción a este programa, se enamorarían aún más de lo que estamos haciendo. Ay, sí, es verdad. Y algo que me gusta a mí mucho de la Liga de la Ciencia es que ayuda a desmitificar esta idea que teníamos de los científicos y científicas encerrados solos en el laboratorio. Nada que ver, la verdad es que somos personas bastante normales, o al menos no tan normales como los que nos están mirando, ¿no es cierto? Y algo que me gusta mucho de la ciencia es que además de conocer el mundo, también nos ayuda a conocernos mejor a nosotros. Claro que sí, y hablando de conocernos mejor a nosotros mismos, hace poco se lanzó desde la provincia de Misiones un programa que es espectacular y que tiene que ver con conocer nuestro ADN, el ADN de la población argentina. Pero cuando digo conocer nuestro ADN, no lo digo en un sentido metafórico de conocer nuestra esencia, nuestros orígenes, no. Estoy hablando de conocer realmente el código genético, cada una de las letras del ADN de la población argentina. El programa tiene un nombre pomposo, pero lo va a explicar excelentemente nuestro invitado. Se llama POBLAR, Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina. Para conocer más sobre este proyecto, sobre el patrimonio genético de los argentinos, está con nosotros el coordinador de POBLAR, que es Rolando González José. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, Rolando, Rolo, como te dicen, ¿no? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Viniste de Puerto Madryn, ¿no? Exactamente. Excelente. Y este es un proyecto federal, o sea que te la pasás viajando, ¿no es cierto? Contanos un poco de qué se trata POBLAR. Efectivamente, es un proyecto federal no solo porque está instalado en 7 nodos en distintas provincias del país, sino porque finalmente los impactos, el regreso de esa investigación debería afectar positivamente a esas regiones, ¿no? Así que sí, es netamente federal. ¿Y de qué trata POBLAR, si tuvieras que hacer una descripción de comunicación pública, ¿no? Sí, POBLAR lo que busca es darle al país, al sector científico y al sector salud del país, un recurso que hoy no tiene. Las grandes potencias tecnológicas y científicas ya han avanzado en proyectos similares y lo que busca es compilar la información genética, pero también la no genética, es decir, datos asociados, por ejemplo, antecedentes de enfermedades, por ejemplo, datos antropométricos relacionados con sobrepeso, con obesidad, por ejemplo, datos de lugar de origen de los abuelos, en fin, una serie de información que llamamos metadatos asociados y compilar de una manera ordenada. Cuando digo ordenada me refiero a la calidad del dato, a su trazabilidad, a su seguridad informática y también a estándares bioéticos que cuidan al donante en sus derechos. Todos esos objetivos busca atender POBLAR, ese es el objetivo. Ese recurso hoy no existe y al no existir genera lo que llamamos inequidades estructurales, un sesgo grave, y es que nuestra gente, las variantes genéticas y no genéticas de nuestra población quedan por fuera de las grandes investigaciones biomédicas que están basadas precisamente en la diversidad humana. Wow, es súper interesante. ¿Y cómo es que toman datos de quiénes? ¿Quiénes todos podemos ser voluntarios del estudio? ¿Cuántas personas apuntan a decodificar, a secuenciar el ADN? ¿Cómo es eso? Bien. Esta primera fase de muestreo, digo primera fase porque POBLAR proyecta a futuro un esquema de muestreo más o menos permanente, es decir, una plataforma permanente donde se toman datos. Esta primera fase está orientada a población no hospitalaria, es decir, que no está siguiendo algún tratamiento específico, lo llamamos así, entre 20 y 65 años, es decir, población adulta que haya nacido en Argentina o en países limítrofes o bien que lleve 10 años habitando el país. ¿Por qué esto? Todo esto, ¿por qué estas condiciones de inclusión y exclusión? Básicamente porque eso conforma el mapa genético, es decir, el paisaje genético de la Argentina del futuro, de la Argentina donde vamos a necesitar contar con esa información para el desarrollo de herramientas diagnósticas, terapéuticas, etc. Y a ver si digo bien, la importancia de este proyecto tiene que ver con lo siguiente, con que, por lo menos una de las cuestiones por las cuales este proyecto es importante, es que muchas de las cosas que se aplican en salud y en medicina sirven para poblaciones con cierta genética.
Pero la genética argentina es muy particular porque venimos de pueblos ancestrales muy diversos, muy diferentes. Y entonces es importante conocer nuestra genética para saber si los medicamentos que sirven para personas con cierta genética también sirven para la población argentina o hay que desarrollar ciertas medicinas específicas. ¿Está bien lo que digo? Está muy bien. Exactamente es así. Hay, como en muchos aspectos de la ciencia y en este programa lo suelen desarrollar, digamos, las agendas muchas veces las marcan las potencias científico-tecnológicas, los países desarrollados del norte que ya tienen sus biobancos. El ejemplo más notorio es UK Biobank, el biobanco, el Poblar del Reino Unido, digámoslo así. Claro. Esos biobancos, si uno los Disculpame, sí. ¿Cuántas ya personas secuenciaron en Inglaterra, por ejemplo? Van cerca de 500.000. ¡Ah, 500.000. Un montón! Y las distintas fases, además del tamaño muestral, que es importante, el tipo de muestreo que van haciendo, por eso yo mencionaba fase 1, fase 2, fase 3. En este momento, por ejemplo, están convocando a donantes que tengan, por ejemplo, alguna tomografía computada o resonancia magnética, se los invita a participar porque esa información también se compila dentro del biobanco. Claro. Es así como funciona. El problema, el sesgo estructural, es que estos biobancos están conformados, como bien mencionabas, por población netamente europea o de origen europeo, básicamente en Europa o en Estados Unidos. Claro. Eso deja afuera de las grandes corrientes de investigación, de las grandes iniciativas de investigación, muchas de las cuales se hacen aquí en el país. Ahí tenemos excelentes grupos que han pasado por este programa trabajando en un montón de cuestiones biomédicas, deja afuera a nuestra diversidad. Por lo tanto, como bien mencionabas, una variante de riesgo, un factor de riesgo genético reportado, por ejemplo, en el biobanco de Alemania o de Reino Unido, no necesariamente va a ser una información relevante a aplicar en nuestro país. Porque, como cualquier otra nación latinoamericana, Argentina comparte con los países de Latinoamérica una riquísima historia de mestizaje, donde hay una primera población originaria que ya de por sí era sumamente diversa, por lo que sabemos de estudios genéticos hechos en esa población, sobre la cual se sobreponen las distintas corrientes migratorias europeas y africanas, que además no son iguales en las distintas regiones de nuestro país. Hay un patrón de mestizaje característico del noreste argentino, otro del noroeste argentino, etcétera, etcétera. Poblar lo que busca entonces es ordenar toda esa información en un marco institucional, en un marco científicamente sólido, y ponerlo a disposición también en un marco de acuerdos y de convenios para con los grupos de investigación que necesitan esa información. Y es cierto que el Malbrán tiene un secuenciador de última generación que nos permite ver todas las letras del ADN. Efectivamente, durante la pandemia, el ANLIS Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud, adquirió probablemente el secuenciador más potente y más moderno que tiene el país y está cooperando con Poblar para secuenciar ese material que nosotros vamos colectando en los nodos. Y hablabas recién de las diferentes fases del proyecto. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son las fases de este proyecto de Poblar? ¿Cuántas personas piensan secuenciar? ¿En cuánto tiempo a medida que va pasando los años? Exactamente. Tenemos un primer horizonte de muestreo que es alrededor de unos 1.800 individuos distribuidos en los siete nodos, de los cuales vamos a hacer de un subconjunto de ellos genomas completos. Es decir, como bien mencionabas, la información de cada letra que conforma el genoma, eso ya de por sí es un dato valioso porque es algo así como el metro patrón, la referencia nacional donde esperamos que esté volcada la diversidad de las distintas regiones. En el futuro ese muestreo debería orientarse de acuerdo y acá es interesante nuevamente el diálogo con el área de salud, de acuerdo a los objetivos de cada región y de cada provincia. Ya estamos manteniendo diálogos institucionales con los ministerios de salud provinciales y sabemos, por ejemplo, que algunas patologías que tienen origen complejo, a qué llamamos origen complejo en biología evolutiva o en genética, que parte de su origen es genético y parte ambiental, y el desafío está en comprender esa interacción. Hay provincias que tienen prioridades y la idea es escuchar, que el sistema científico a través de Poblar escuche esas prioridades y poder diseñar muestreos específicos para cada región. Eso todavía no ocurre, va a ocurrir en el futuro. Lo que necesitamos es que esta estructura se consolide, que dialogue con la comunidad. Es muy importante el acompañamiento de la gente, la
acompañamiento comunitario, de las asociaciones de pacientes que están interesadas en la información que va a generar Poblar, asociaciones como ALAPA, por ejemplo. ¿Qué es ALAPA, perdón? ALAPA es la Alianza Argentina de Pacientes. Serían excelentes invitados a la Liga de la Ciencia. Y son, digamos, conjuntos, un enorme esfuerzo comunitario de pacientes de enfermedades raras y poco frecuentes, que precisamente, como su nombre le indica, son poco frecuentes, pero hay un montón de personas afectadas por ellas que necesitan esta información para mejorar la prevención, el tratamiento, el diagnóstico temprano, en definitiva para mejorar la calidad de vida. Instrumentos que se desarrollan a tal fin en el norte no necesariamente se pueden aplicar aquí de manera directa. En esa aplicación hay un montón de investigación que necesitamos hacer y ellos son los primeros interesados en que esto ocurra. Está bueno porque hay una demanda social real y tangible, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que se investiga? Bueno, acá la sociedad está pidiendo que la ciencia Argentina investigue y eso nos va a dar también soberanía en un montón de sentidos, ¿no es cierto? Cuando hay una demanda concreta afuera del sector científico, eso termina ordenando al sector científico, ordenando nuestras capacidades humanas, tecnológicas y demás. Este es un ejemplo, está clara la demanda, está publicada, está estudiada este tipo de sesgos que se generan y por lo tanto, como decía, la Secretaría de Planeamiento y Políticas, el Ministerio de Ciencia, impulsan este programa para cubrir ese bache. ¿Cómo discuten los aspectos éticos relacionados al programa? Porque evidentemente es información confidencial para muchas personas. Bueno, mi ADN es mío y yo puedo no compartir esa información. Y eso es un aspecto, pero además hay aspectos que para mí, por lo menos en una primera impresión, parecen más difíciles de regular, que es, por ejemplo, si ahora descubren que hay una cierta provincia que tiene una población que tiene una mutación que los hace más probables a desarrollar tal o cual enfermedad. ¿Eso no puede ser utilizado por empresas, por ejemplo, para decir contratar o no personas de esa provincia? ¿Ese tipo de discusiones, cómo las van tratando? ¿Hay comité de ética involucrado? Por supuesto. Está clarísimo. Yo me arriesgaría a decir que Poblar hoy, para este tipo de investigaciones, ofrece al donante los estándares éticos más elevados que uno puede encontrar en el marco normativo de nuestro país. Existe la resolución 2940 del Ministerio de Salud de la Nación de hace unos años, que establece pautas que protegen al donante para cuando uno dona la muestra a un biobanco como Poblar y garantiza sus potenciales beneficios a futuro. Y esa, afortunadamente, nuestro país dio esa discusión y tiene esa normativa que luego los 24 distritos van adhiriendo de alguna manera. Y esa normativa es la que marca la pauta de funcionamiento de los comités de bioética provinciales. Ese es el circuito que sigue el protocolo Poblar o los datos de Poblar para terminar siendo alojados en el biobanco. Un aspecto muy importante que hay que destacar: los datos se anonimizan, es decir, que hay que imaginarse el biobanco con un muro interno. De un lado del muro están los datos de contacto que nos permiten poder llamarte por teléfono a futuro para invitarte a futuras fases de muestreo o que vos nos contactes para decir quiero retirarme del biobanco por lo que sea. Y esa garantía está establecida en la normativa del Ministerio de Salud, por un lado. Y del otro lado de ese muro imaginario está la información anonimizada, es decir, que lo que ve el investigador que, por ejemplo, quiere trabajar con el Biobanco Poblar, es una línea donde hay un código y a continuación hay variantes genéticas, un dato de estatura, un dato de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca va a poder asociarlo con el nombre y apellido de una persona. Esto es, en definitiva, un proyecto que busca beneficio colectivo, no un retorno individual. Con respecto a la pregunta más específica de luego quién podrá acceder y para qué, hay una segunda instancia de revisión bioética. Es decir, una vez conformado el biobanco, no cualquiera va a tener acceso a ese biobanco. Tiene que tener básicamente dos luces verdes. Una, la luz verde de la calidad científico-técnica de lo que... Es decir, ¿para qué quiero ¿Cuál es la pregunta ¿Cuál es la pregunta de fondo? ¿Qué problema quiero resolver con esto? ¿Qué métodos voy a emplear para responder esa pregunta? Y sigue los circuitos de evaluación tradicionales en ciencia y tecnología que en nuestro país son muy transparentes, son muy afilados, si se quiere, por un lado. Y por otro lado, la otra luz verde que necesita es una nueva
un nuevo aval bioético que lo va a tener que conseguir en un comité de ética independiente. Perfecto. Eventualmente el propio comité de ética de Poblar. En definitiva, lo que quiero decir es que hoy la investigación genómica que se hace a través de estas estructuras llamadas biobancos, sobre todo cuando dependen del Estado, son las estructuras que más garantías de seguridad y de bioética le brindan al donante. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es invitar a la comunidad a participar con entusiasmo, a participar pensando que no hay proyecto tecnológico en nuestro país ni en ningún otro lugar que no sea de largo plazo. Es decir, si queremos que tenga impacto, tal vez no lo veamos los que estamos ahora en Poblar, pero en algún momento hay que iniciar esa mirada estratégica en relación a lo que llamamos el paisaje de los datos, que los datos sean nuestros, que atiendan a nuestros propios objetivos de salud y de ciencia, y no estar dominados por intereses que generan biobancos con otro sentido. Rolo, última de las últimas. Ay. Si te imaginas que en 10 años todo salió bien, imaginemos que sale bien, que va todo como vos, de la mejor forma posible que vos imaginás. En 10 años, ¿qué va a haber pasado con Poblar? Lo que va a haber pasado es que probablemente el Ministerio de Salud gaste menos dinero en determinados tratamientos porque pudo anticiparse a la aparición de algunas dolencias de origen complejo, genético y ambiental, porque tuvo la información. Ese sería un impacto concreto, es decir, un resultado esperado que uno podría medir. Es decir, estamos diagnosticando más y mejor determinada dolencia porque contamos con esta información de marcadores específicos de la población argentina. Sí, no. Uno esperaría que sí. Excelente. Así que ese es el impacto principal. Perfecto. Pero también el más importante es que la gente se sienta partícipe. Claro. Y diga, yo alguna una vez doné mi muestra. Es casi un ejercicio de ciencia ciudadana, ¿no? De ciencia participativa. Sí. Exactamente. Excelente. Rolo, es un placer escucharte. Muchas gracias. No solo es interesantísimo lo que están haciendo, necesario, sino que además lo comunicás de una manera hermosa. Creo que fuiste como a la esencia de por qué es importante este programa. Muchas gracias y por venir. Felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Rolo. No se vayan porque nosotros ya volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. La liga, la liga, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia, es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia y llegó el momento de una sección que a mí realmente me encanta porque creo que hace justicia a la forma en que se hace ciencia hoy en día en todas partes del mundo. ¿A qué te referís? Me refiero a eso que decías vos un poco en la introducción del programa cuando contabas que mucha gente tiene la imagen de que la ciencia se hace con personas aisladas, solas, en un escritorio, escribiendo ecuaciones. Bueno, hoy en día los grandes científicos y las grandes científicas en realidad dirigen grandes grupos de investigación formados por decenas o centenas de personas. Esos científicos y científicas son los que hoy en día ganan el premio Nobel y trabajan en instituciones realmente gigantescas donde trabaja muchísima gente, verdaderos escenarios de ciencia. Y si hablamos de un verdadero escenario de ciencia, tenemos que hablar de la Fundación Azara. Fue creada en el año 2000. Es impresionante el trabajo que hacen, no solo en investigación, sino también en conservación de la naturaleza. Fundación Azara fue fundada en la Argentina, tiene sus orígenes acá en nuestro país, pero hoy en día tiene presencia en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en el sur de Brasil y en Uruguay. Y descubrieron, escuchá bien Euge, descubrieron 161 nuevas especies, desde fósiles hasta especies vivas, desde plantas diminutas hasta dinosaurios gigantescos. No, es impresionante. Sus científicos y científicas no solo publican artículos científicos en las mejores revistas más prestigiosas de todo el mundo, sino que también hacen otras tareas, una tarea importantísima de divulgación. También han armado colecciones que son súper, súper valiosas y también han sido responsables de crear reservas naturales. Así que realmente es impresionante todo el trabajo que hace. Vayamos ya mismo a ver un nuevo escenario de ciencia, la Fundación Azara. Soy arqueóloga.
bióloga y dirijo un grupo de investigación en la Fundación Azara y la Universidad Maimónides. Trabajo como curador de colecciones científicas en la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Acá en este mapa de Cornell está apareciendo el arroyo Nievas y las tolderías de Catriel. Y fíjate que tenés marcados los toldos de Catriel, con dibujados como triangulitos, y el camino que llevaba de lo que era en ese momento Azul a el campamento militar donde después se va a fundar Olavarría. La arqueología histórica es una especialidad dentro de la arqueología que estudia el pasado de sociedades que tienen algún tipo de registro escrito. En el caso de nuestro país, empieza a haber registros escritos a partir de la llegada de los conquistadores españoles. Así que más o menos el rango temporal que toca la arqueología histórica en nuestro país es de unos 500 años. A diferencia de la arqueología tradicional, que basa su conocimiento en aquellos restos materiales que dejaron esas sociedades del pasado y que se conservaron hasta ahora, la arqueología histórica suma a esos restos materiales otro tipo de registros. Registros escritos, que pueden ser documentación de archivo, registros cartográficos, relatos de viajes, también iconografía, imágenes como pinturas, grabados, más recientemente fotografías. Y también trabaja con la memoria oral, con relatos y recuerdos, digamos, de lo que la gente cuenta en las distintas comunidades acerca de su pasado. Entonces, el desafío de la arqueología histórica es trabajar con estos tipos de registros tan diferentes, no solamente con lo material. El equipo de investigación que dirijo en Fundación Azara y en la Universidad Maimónides se concentra en estudiar todo el proceso de formación y avance de las fronteras. En el periodo colonial, de las fronteras del Imperio Español y después en el periodo independiente, las fronteras del Estado Nación. Lo que intentamos aprender, conocer en términos generales es cómo fue ese proceso de construcción material y simbólica de las fronteras de esos estados en interacción con las poblaciones indígenas y cómo fue la dinámica que se dio en esos espacios, que es un proceso fundamental para entender la formación de la Argentina moderna. La formación del Estado-Nación argentino y la construcción, digamos, la imposición, mejor dicho, de ese modelo de país agroexportador se cimentó en la conquista del territorio, en la ocupación del territorio indígena. Entonces, todo ese proceso deja huellas en la sociedad actual. Uno de los proyectos de investigación que llevamos a cabo durante bastante tiempo y que ya está en sus etapas finales fue en la zona actual de los partidos de Azul y Olavarría, en una zona donde hubo una población indígena muy numerosa, los llamados indios amigos. Llegó a haber unos 5.000, 6.000 integrantes de esas tribus, cuyos caciques principales fueron Catriel y Cachul. Y estas tribus tenían una situación de interacción muy particular con el Estado, porque tenían un sistema de contraprestaciones. Prestaban servicio armado, en algunos casos como apoyo auxiliar a las expediciones o también como vaqueanos o como guías para explorar el territorio, y a cambio el Estado les daba periódicamente raciones alimenticias, vestimenta, entre otros bienes de consumo también. Y estas tribus pasaban a vivir en territorios acordados con el Estado. En este caso, estas tribus se habían asentado cerca del Fuerte Azul, que era donde estaba la comandancia de la frontera sur.
una de las conclusiones importantes de las investigaciones en el sitio Arroyo Nieves tiene que ver con la relación estrecha que vemos de estas poblaciones indígenas con la ciudad de Azul, que era la cabeza, digamos, de la comandancia militar y el punto poblado más cercano. Vemos que estos grupos indígenas estaban insertos en circuitos comerciales que incluso, como vemos a partir de los restos de las botellas y de las losas, que articulaban con algunos países europeos, como por ejemplo Inglaterra, Dinamarca o Francia. Entonces, bueno, nos sirve para desarmar precisamente esa idea de límite, esa idea de poblaciones indígenas bárbaras, dedicadas a la rapiña, sino que sabemos que eran tribus que se dedicaban a la ganadería, que elaboraban manufacturas, productos en cuero, en soga, en pieles. Entonces, bueno, vemos un mundo de la frontera donde esos límites, lejos de ser tajantes, son más bien límites difusos y donde hay prácticas y costumbres y formas de vida compartidas, ¿no? Independientemente de la individualidad étnica y cultural de los grupos que vivían ahí, hay un modo de vida de alguna manera similar. Tengo esta pieza que viene de una donación de una colección antigua y bueno, como verás, tiene una antigua restauración y tiene faltantes incluso. Yo no diría rellenar las partes que faltan, simplemente lo que haría es una consolidación de las dos partes para que por lo menos nos quede con la forma que le corresponde. Sí, el poder fotografiar el material después. Sí, sí, sí. Mirá, los puntos de contacto son claros, así que le podemos, o sea, te puedo usar consolidante para que el hueso internamente quede bien y lo pegamos con ese pegamento y va a quedar, ¿eh? Perfecto. Yo soy el curador responsable de las colecciones científicas que resguarda la Fundación Azara y el trabajo es muy diverso porque las colecciones que se conservan acá son muy diversas también. Entonces tenemos desde materiales antropológicos hasta materiales biológicos y el trabajo de curaduría implica conservar esos materiales de la mejor forma posible. Cada material tiene sus requerimientos y sus formas de especiales para su conservación y catalogar esos materiales para que estén disponibles para su consulta por cualquier investigador que lo requiera. El valor de una colección va mucho más allá de los números, porque también los números son engañosos, porque uno puede decir tengo 1,000,000 de cosas y estás contando 1,000,000 de caracolitos de un frasco. Y a veces tenés 1,000,000 de frascos que tienen 1,000,000 de caracolitos. Entonces, las cantidades, no sé si son tan relevantes en este caso. Sí es muy relevante el material que se conserva aquí. O sea, hay materiales muy importantes, desde materiales tipos que se llaman, que son aquellos ejemplares únicos con los cuales se describió una especie o aquellos elementos que formaron parte de la serie de ejemplares que se usaron para describir una nueva especie, por ejemplo. Y esos materiales se conservan en estas colecciones como testigos de ese trabajo científico y como referentes para futuros estudios. Las antigüedades son muy diversas. Tenemos desde meteoritos que reflejan el origen de nuestro propio sistema solar o que se remontan al origen de nuestro propio sistema solar hasta fósiles de dinosaurios o materiales actuales contemporáneos de un pequeño insecto que puede ser una especie exótica que está invadiendo y se está descubriendo recién ahora que está presente en la Argentina, por ejemplo. Si tengo que describir el trabajo de un curador, es un trabajo bastante metódico que implica tener mucho cuidado con la integridad del material que uno va a conservar, así como de la información asociada a ese material. Muchas veces la información que está vinculada a un objeto
de los que se conservan en las colecciones es tan importante como la pieza misma, ¿sí? Porque si nosotros ponemos mal un dato, eso podría quitarle valor a la pieza o llevar a malas interpretaciones del material. El uso que puede darse a las colecciones es casi infinito. De hecho, en un principio, imagínense que hoy en día hay gente, investigadores, que están viniendo a tomar pequeñas muestras de pelo de algunas pieles para hacer análisis genéticos. Algo que cuando se formó esas colecciones era inimaginable. Entonces, las colecciones tienen un montón de usos. Por un lado, se pueden usar para exhibiciones. Nosotros usamos materiales que tienen valor más, nosotros llamamos valor didáctico, que son aquellos materiales que no son tan delicados científicamente, digamos, desde el punto de vista científico, ¿sí? Esos materiales los podemos disponer para usar en muestras temporales, en museos, en exhibiciones, y de esa forma tienen un contacto directo con un público, ¿no? La colección de peces que conservamos aquí es una colección bastante importante. Tiene muchísimos ejemplares, hay más de 12.000 lotes de ejemplares de peces. El lote se llama cuando uno tiene un frasco con un montón de pescaditos adentro. Bueno, eso es un lote, por eso no decimos ejemplares. Ejemplares cuando es un material solo, y un lote es cuando tenemos un frasco lleno de material o una bolsa lleno de material. Eso tiene un solo número de colección, ¿sí? Bueno, en el caso de la colección ictiológica, que es la colección de peces, es una colección bastante importante que tiene una gran representación a nivel nacional de la mayoría de las cuencas de agua dulce que hay en Argentina. También tenemos bastantes peces marinos y algunos lotes de peces de la Antártida y del Talud. Sí, que el Talud, saben que arranca a los 200 metros de profundidad y se extiende hasta los 3.000, por ahí. De los objetivos fundamentales de todas las colecciones científicas es que se preserven en el tiempo y que sean testigos del trabajo científico y de las actividades y de la diversidad que hay hoy en día en el país, por ejemplo. Hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, de la ciencia. Es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de La Liga de la Ciencia. Llega el momento y yo sé que vos tenés ganas de un bocadito de ciencia. ¿Qué te parece? Claro que sí, me encantan los bocaditos de ciencia, más todavía si son de la mano de la genia de Valeria Elst, nuestra columnista, a quien queremos muchísimo y que nos muestra un poco de la ciencia que existe por detrás de todos los fenómenos de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo sé que a ustedes en casa les pasó, a mí me pasa, a ver si a Andy también le pasa. ¿No les pasa de que comen helado un poco? Bueno, a veces uno se lo come todo, pero si no, si te queda un poquito, lo guardas en el freezer y sí, al día siguiente no está igual. No, no. No. Y como que... ¿Cuántas cucharas dobladas han pasado a la historia por querer entrarle un helado y no poder? ¿Qué
pasa? ¿Qué le pasa al helado ahí que como que queda ahí súper sólido? ¿Hay química ahí dando vueltas? No sé, la verdad que no tengo idea por qué pasa eso. ¿Y te ha pasado? ¿Por qué se pone duro el helado? Sí, claro que me ha pasado. Sí, sí, a mí la verdad que no me pasa nada porque yo en general como que no me aguanto. Pero bueno. Bah, claro, te comes todo el helado. Claro, entonces. Yo he llegado a poner el helado en el microondas a ver si se ablandaba un poquito. Ah, ¿y? Pero no se me derretía. Bueno, parece que hay mucha ciencia en el helado y por suerte la tenemos a Vale que nos va a contar este bocadito de ciencia. Cuando sobra helado y queremos comerlo al día siguiente, la legión de cucharas dobladas que intentan penetrar esa piedra de sabor nos demuestra que no solo del frío depende un buen helado. ¿Por qué después de ponerlo en el freezer queda duro como una piedra? Llega un nuevo bocadito de ciencia. La sabiduría popular y las recetas nos indican que para preparar el helado es necesario ir batiendo y enfriando la mezcla en simultáneo. ¡Se trabaja acá, eh! Esto no es un capricho. A medida que disminuye la temperatura, empiezan a formarse cristales de hielo. La clave está en que no queremos que los cristales crezcan demasiado, porque eso haría que el helado no fuera cremoso. Se sentirían los cristales en la lengua, generando una textura desagradable. ¿Es suficiente? ¡Dos cucharadas más! Para evitarlo, la clave es el batido constante, que no deja que se formen centros de nucleación a partir de los cuales puedan ir creciendo estos grandes cristales de hielo. ¡Bienvenidos al Himalaya! Además, así se introduce aire, que queda atrapado y contribuye a la cremosidad. Cuando terminamos la cena y el helado semiderretido se lleva al freezer para conservarlo, no hay manera de evitar la formación de cristales grandes, a menos que lo saquemos para batir cada 2 minutos. Por otra parte, el aire atrapado ya se ha escapado. Por eso sale convertido en una piedra. ¡Otra vez! Tan diferente del que nos trajeron de la heladería. La manera de mantener la cremosidad es servirlo y rápidamente volver a llevarlo al freezer, sin darle tiempo a que se derrita. ¡Ah! ¿Y saben por qué el helado derretido nos suele parecer extremadamente dulce? Porque nuestra sensibilidad para este gusto decrece con la temperatura. Así que es necesario agregarle bastante cantidad de azúcar para seguir percibiendo lo dulce cuando lo comemos. Porque nos ayuda a enfrentar la tristeza, porque siempre está cuando lo necesitamos. Esto fue el lado positivo de la vida. Esto fue un bocadito de ciencia. Y llegó el momento del programa que todos y todas estábamos esperando. Sí, estoy hablando del Club del Nerd y más aún estamos esperando hoy este programa porque vamos a hablar con una persona que estoy seguro que vamos a disfrutar un montón. Hace un montón creo que viniera, estamos súper contentos, es bióloga, es docente, hace un montón de cosas. Ecóloga. Cosas con, es ecóloga, hace cosas con juegos, pero sobre todo nos requiere, es nuestra fan, hay que decirlo. Y nosotros también somos sus fans, así que estamos súper contentos. Vamos a recibir acá a Irene Weiss. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Qué alegría, qué ganas de charlar con vos. Placer es todo mío, sí. Soy fan desde la primera temporada. ¡Mirá! No sé si puedo volver a rever esos programas de la primera temporada. Pero bueno, fanática del Club del Nerd. Sí, me encanta, soy re nerd. ¿Y sos nerd? Eso te creo. Soy madre de nerds también, egresado de la facultad. Nerd y madre de nerds. Bueno, es que los nerds son así, ¿no? Como nos vamos replicando, ¿no? Contagiando las nerdeadas. Bueno, y haces un montón de cosas, pero queríamos que nos cuentes quizás vos un poquito como todo ese espectro desde la comunicación, la educación, lo que haces con la educación en juegos ambientales, la ecología. Bueno, yo empecé, en realidad, como todos los biólogos, empecé siendo becaria del CONICET en una época en la cual todavía estaba el gobierno militar y no se podía hacer popularización de la ciencia, estaba prohibido. Pero la verdad que como yo no lo sabía y mi director nunca me dijo nada, viste que los becarios teníamos director, inclusive cuando entré en la carrera del investigador como asistente, yo seguía escribiendo alguna nota para los diarios o alguna cosita así, y un día mi director recibe una citación, todavía no era el CONICET lo que soy, por supuesto, ni mucho menos, entonces nos recibe el presidente de la Comisión de Ciencias Biológicas, que era un señor de 2 metros de altura con unas botas prusianas, no. Y me dice...
Le aviso que usted tiene que hacer 45 horas semanales de investigación exclusivamente. Bueno, está bien, le dije yo, viste, yo toda chiquitita, que soy Irene, ¿en qué año más o menos? Y esto fue, todavía era apenas Guerra de Malvinas, cuando volví a Estados Unidos. Ah, Guerra de Malvinas. Sí, eso habrá sido principios del 82, me imagino. Cuando salimos de ahí, que está en la calle Córdoba, porque todavía no estaba el Polo Científico Tecnológico, sí, en la avenida Córdoba y la 9 de Julio, me dice, mira, tengo una idea, me dice. Entonces le dice al oído al otro, al de Comunicación de la Ciencia, del Eluar, dice, mira, Irene está casada y puede usar de seudónimo su apellido de casada. No. Entonces yo empecé a firmar notas porque me dijo, los dos me dijeron, se pusieron de acuerdo, mira, vos, nadie te puede prohibir que sábado o domingo vos escribas y vos no trabajás sábado o domingo para el comité, claro, porque sabemos que trabajamos también, sí, en casa, pero yo todavía no tenía chicos, estaba casada, tenía tiempo, bueno. Y bueno, empecé a publicar con mi apellido de casada, que es Irene Badgen, Badgen de apellido casada, y cuando después asume, por supuesto, asume Alfonsín, la democracia, cambió la Comisión de Ciencias Biológicas, cambió todo el mundo, se volvió a la normalidad, digamos, el país, claro, ahí pude blanquear que yo era la misma persona. Por eso es que en los libros de divulgación estoy con los dos apellidos, porque todo el mundo me dice, ¿por qué usas, claro, los dos apellidos? Sobre todo que yo ahora soy viuda, me dice, ¿por qué seguís usando el apellido de tu marido? Bueno, porque, claro, mi marido lo quise mucho y porque además quiero que sepan que soy yo, claro, soy la, claro, misma. Qué increíble, Irene. Así que sí, y siempre me gustó, siempre, o sea, paralelamente a los papers, siempre me gustó tratar de comunicar. Y de alguna manera, medio que abrí el camino, todos los que saben la historia me dicen, gracias a vos, hoy podemos popularizar ciencia, hoy existe además un gran colectivo de grandes comunicadores, de periodistas científicos que también se forman, uh-huh, en estos cursos junto con los investigadores. Así que la verdad es que estoy feliz porque... No, te tenemos que agradecer. Es que no, claro, no solamente, claro, ahora lo ve bien, lo promueve, porque el programa, sí, de ustedes es uno de los... claro. ¿No? Sí, sí, ha ido cambiando gracias a personas como vos que, sí, se han ido, sí, moviendo la frontera. No sé si muchos frontera se animaron, ¿viste? Sí, porque otros no se animaron. Es muy difícil, sí, es muy difícil a veces compatibilizar, ¿no? Pero bueno. A mí me parecía injusto, sí, porque, claro, ¿quién me puede prohibir que yo pueda hacer esto en mis ratos de ocio, claro, en casa? Así que bueno. Igual, sí, te quería preguntar en realidad dos cosas. Primero, que a su vez, hasta el día de hoy, no todos los investigadores apoyan tanto la comunicación pública y la ciencia. Muchas veces ven a los científicos que hacen comunicación como personas que pierden el tiempo, sí, con esa minucia. Sí, yo tuve esa experiencia, no, mala experiencia, sí, con quien fue mi codirector, porque mi director del CONICET era el doctor Argentino Moneto, que tenía, él estaba en el centro, bueno, fundó tres institutos de unidades ejecutoras del CONICET, pero en ese momento estaba de director del Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, y me obligaban a tener un codirector en Buenos Aires. Entonces, puse a alguien de mi facultad que había sido profesor mío, que era el doctor Axel Bachmann, que ya falleció, era profesor de zoología. Claro. Y un día Axel me dijo, no hagas eso, me dijo, está mal visto, yo no lo hago, yo a los periodistas, claro, les cierro la puerta en la cara. Y le dije, mire, Axel, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme, claro, con todo el respeto que usted me merece, pero la verdad que me parece mal, porque si nosotros, o sea, en ese momento todavía no había el colectivo este de periodismo científico que está formado hoy, ¿no? Claro, claro. Quiero aclararlo para que no se me enojen los periodistas científicos, claro, pero claro, digamos, hoy también hay otras opciones, ¿no?, de gente especializada, pero en ese momento eran los investigadores los que tenían que salir a hablar, y el problema que también se suscitaba es que la mayoría de los investigadores, cuando quieren y no hicieron, o sea, no tienen la experiencia que tienen ustedes, por ejemplo, y no hicieron nada para mejorar un poco el tema de la comunicación, empiezan a caer en el enciclopedismo, mm, que no, claro, gusta, porque yo aprendí, digamos, en el Instituto Leloir, lo que era la Fundación Campomar en ese momento, todas las herramientas de comunicación con periodistas de la agencia Time Life que vinieron, que me enseñaron comunicación. O sea, el qué, cómo, cuándo, dónde, porque, o sea, todo lo que un periodista hoy sabe, cuando vos no sabes eso y caes en el, digamos, caes en el enciclopedismo, no todo el mundo le interesa lo que a vos te interesa. Totalmente. Claro, eso, sí. Me acuerdo que una vez me preguntó en ese momento el director del Museo de Ciencias Naturales, el doctor José María Gallardo, me dijo, ay, ¿por qué a mí no me publican la nota en tal diario de tal rana? Él era especialista en anfibios. Y le digo, porque usted hablaba del pelito de la ranita, ¿y a quién le interesa? Claro, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es la historia? Era Wikipedia, claro, cuando no existía Wikipedia, claro, ¿viste? Esa nota. Eso no era una nota de comunicación. ¿Y siempre diste clases? Siempre. Sí, empecé como ayudante, después fui, inclusive te digo más, cuando explotó el tema del después de la ECO 92, el tema de los, digamos, que todo el mundo necesitaba saber de temas ambientales, uh-huh, en Río de Janeiro, empiezan a aparecer las carreras ambientales que de posgrado para abogados, para gente, para economistas. Claro. Hoy yo dicto posgrado, por ejemplo, en la Facultad de Derecho,
Me especialicé más en darle clase de ecología y de temas ambientales a gente que no proviene de carreras ambientales que a los de la carrera. Inclusive en la facultad nuestra, EUGE, estoy en la maestría de ciencias ambientales, pero no depende de ningún departamento de biología de los tres, depende de ciencias de la atmósfera y los océanos. Claro. Y en ese sentido, vos también das estas clases de ciencias ambientales, sí, eso lo hago a través como de los hobby, juegos. Sí. Eso cuando, bueno, yo lo venía haciendo presencialmente en distintos lugares donde me invitaban IVA antes de la pandemia. Cuando explota la pandemia, me abono al Zoom. Y empecé a hacer por Zoom, bueno, por razones de fuerza mayor, ¿no? Con la cuarentena cerrada, un curso de comunicación ambiental a través de juegos que lo adapté y nos hicieron unos cursos donde nos explicaron cómo usar herramientas para, como para pegar papelitos y cosas, ¿viste? Sí. Con claro. con el Jamboard, con todas las herramientas de Google, de Gmail. Entonces dije, yo ¿por qué no puedo aprovechar esto? Y bueno, los sábados, como hobby, y ahora se me anota gente de todo el mundo de habla hispana. ¡Qué copado! Sí, la y verdad. Y cursos por Zoom de ciencias ambientales usando se juegos. Se llama comunicación ambiental a través de juegos. ¿Qué enfoque le das a, digo, hoy en día no puedes no hablar de cambio climático? No, sí, o sea, todos los temas de actualidad, porque además cuando me piden el temario es todo lo que está en los diarios a la orden del día, ¿viste? Calentamiento global, qué pasa, la ley de humedales, qué pasa con... Bueno, yo participé, también tuve la suerte que salieron dos leyes muy importantes en pandemia, la ley de educación ambiental integral, desde nivel inicial hasta terciario y universitario, pasando por primario y secundario, y también la ley Yolanda, para que los funcionarios, vos sabés, para que los funcionarios... Puede hacer curso. Sí, los dos, por supuesto, para que los funcionarios se pudieran capacitar. Entonces, bueno, revisé el texto, agregué, aparte de la transdisciplinariedad, la transjurisdiccionalidad, porque acá cruzás la Avenida General Paz y estás en otro territorio, claro. O el Riachuelo, la transgeneracionalidad, porque a mí me pasó con mi mamá arquitecta y mi papá médico, que no sabía nada de temas ambientales. Mi mamá ponía, qué sé yo, un espacio verde alrededor de una torre, todas plantas exóticas. Y le digo, no, mamá, eso es una porquería. Y mi mamá lloraba y no entendía por qué, pobre. Y si te queremos encontrar a vos, Irene, ¿dónde te encontramos? Yo estoy en todas las redes como mi nombre, Irene Weiss, pero en Instagram, que es donde casi todo lo... ¿Tengo dos minutos para contar algo gracioso? Dos minutos. Cuando yo empecé a dar clase de posgrado, tuve alumnos muy jóvenes, alguno no, pero bueno, me decían, ¿qué redes usas? Facebook. Pero eso es de vieja, le digo, pero yo soy grande. Bueno, LinkedIn. Ay, pero eso es LinkedIn, muy profesional. No, Twitter, pero eso es un chusmerío. Bueno, ¿qué usan? Instagram. Yo no sabía lo que era Instagram. Me abrí un canal, ya estaba ocupado Irene Weiss. Entonces me puse, bueno, tengo canal de YouTube también, pero me puse Weiss Irene. Aviso, porque la Irene Weiss que había ocupado antes, una chica que no sabe de ecología, no habla castellano y me manda mensajes cada dos por tres en privado, me dice, esto es para usted. Ay, bueno, buena onda. Escribe, no, buena onda, divina. Debe ser musulmana porque está siempre con el... Le mandamos un beso a la otra Irene Weiss que no... Sí, a la otra Irene Weiss que no sé, vive del otro lado del mundo. Espectacular, Irene. Gracias por haber venido. Un placer enorme y esos libros dedicados son para tu hijo. Estos libros, me trajo libros dedicados para Río. Para el hijo. Para la edad de Río, porque tengo para todas las edades. No, hay de todo. La verdad que lo que has hecho toda tu vida y todo lo que te estás haciendo es increíble. Espero ser muy longeva. Irene, un placer de verdad enorme escucharte. No, para mí también. Tendríamos que tener un programa entero con vos para charlar por todo lo que sabés, todo lo que conocés. Y la verdad que qué ideal para cerrar este programa que tuvimos, el programa hermoso, ¿no? Tuvimos al principio un poco de genética con el proyecto Polar, Fundación Azara, Vale Elstein con sus bocaditos de ciencia. Vale Divina. Y cerramos con la genia de Irene. Qué mejor. Gracias, chicos. Yo los adoro, así que para mí es un placer, es como tener hermanitos menores. Ay, te queremos. Sabemos que hay muchos que también te quieren del otro lado. Así que bueno, nosotros nos tenemos que ir. Sí, nos vemos la semana que viene. Pero nos vemos la semana que viene acá en la Liga de la Ciencia. Chau, en la televisión pública. Chau. Pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo.
un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano,